Bienvenidos a Las Breves de la Zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la siguiente información. En el noreste de Guanajuato, adultos mayores reciben primer dosis de vacuna contra la COVID-19. El lunes comenzó la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 y fueron adultos mayores del noreste del estado los primeros en recibirla. Se aplicarán 40,619 vacunas en una primera administración en los municipios de Comonfort, Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Jichú. Crece mortalidad 42% en 2 años en Guanajuato. La mortalidad en Guanajuato creció un 42% en los últimos 2 años. El impacto por el COVID-19 se refleja en ello. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, de enero a diciembre del 2018 se registraron un total de 35,868 defunciones por diferentes causas. Para 2019, esta cifra creció hasta 37,186. Pero fue el cierre de 2020 que dio un salto hasta las 51,199 muertes. Apagones afectaron 15 colonias en León. La Secretaría de Seguridad Pública informó que, como resultado de los cortes de energía eléctrica programados por la Comisión Federal de Electricidad, la tarde y noche del martes, al número de emergencias fueron reportadas 15 colonias afectadas. En un comunicado de prensa, la dependencia informó que las llamadas al 911, así como los patrullajes de elementos de tránsito, precisaron que los cortes comenzaron a partir de las 6:30 de la tarde y concluyeron pasadas las 10 de la noche. Inusual miércoles de ceniza, la entregan en bolsita y para llevar. El inicio de la cuaresma fue atípico. El miércoles de ceniza, templos y parroquias la entregaron en bolsitas para que los fieles no hicieran filas y así evitar las aglomeraciones ante la COVID-19. Mujeres encargadas de las iglesias y catequistas fueron quienes entregaron la ceniza de palma bendita a todo aquel que se acercó a solicitarla. Paran Mazda Guanajuato y Volkswagen por escasez de gas. A través de diferentes medios nacionales se informó que Volkswagen y Mazda entrarán en paro técnico debido a la escasez de gas y tras la petición de una disminución en el consumo de este insumo aplicada al sector industrial. Al respecto, se dijo que Volkswagen ajustaría su producción del jueves y el viernes pasado para cumplir con la solicitud de disminuir el consumo de gas que el gobierno federal realizó a las empresas. Guanajuato avanza a semáforo naranja con alerta. Piden no bajar la guardia ante el COVID-19. A partir del lunes, el estado de Guanajuato avanza a semáforo de reactivación económica en color naranja. Sin embargo, se mantiene la alerta. Con este cambio al semáforo se permitirá la apertura de todas las actividades económicas, mientras que eventos sociales y empresariales se reactivan con un 30% de aforo en espacios cerrados y 100 personas en espacios abiertos. A casi un año de su desaparición, la maestra Lupita es hallada en una fosa clandestina de Salvatierra. Guadalupe Barajas Piña, la maestra Lupita, originaria de Salvatierra, que desapareció hace casi un año, es una de las víctimas halladas en una fosa clandestina en el municipio de Salvatierra. A través de las redes sociales del colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia, se confirmó la lamentable noticia. La maestra Lupita laboraba en la comunidad valencianita en el municipio de Irapuato y desapareció en Salvatierra el pasado 29 de febrero del 2020, cuando salió por víveres de la casa de sus padres, donde se encontraba de visita. Los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales. Y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.